I think everything is fine. Should be listening to me. Neko, ya vino tu fan número 2. Hola Neko, qué bueno que llegó la notificación. Veo que dice que la calidad del stream no está tan buena. Pero no sé a qué se refiere con eso el dashboard de YouTube. A ver, vamos a darle clic. Okay, viewers might be experiencing minor issues. It's likely at volume. Let's try to increase a little bit of overall volume. It should be better. Se ve bien. Ah, pues ahí está. Pues vamos a darnos en la madre. Alright, thanks. Let's get started with a few punches in the face. Let's go ahead and create a rune. Free for all. Y vamos a poner el ID de la arena para los que quieran pelear. Let's place the arena ID. The thing that is definitely wrong. Lo que sí me salió mal fue el título del stream. Tuve que reiniciar toda la pinche computadora por una pendejada. Y no se grabaron los cambios de YouTube que ya tenía hechos. Y ya. Yeah. Pues a la chingada. Ese es un título de hace 6 meses, creo. Alright, anyways. So let me put the arena ID over here for people that wants to join. It's KJQP3. That's right. No password. Let's see what Destiny is bringing to us. So the original title of the stream was supposed to be Hero What, in reference to this upcoming fighter that they added on this release. So yesterday, ayer actualicé mi Switch a la última versión. Perdón, el Smash a la última versión. Y está este. Ok, así se ve un poco mejor, así me puedo monitorear. Sí, está el tema del Hero, es un nuevo peleador que agregó Nintendo. Y ayer precisamente, después de que actualicé la consola, el juego. Me empezaron a aparecer un montón en línea. Y luego fui a Twitter y vi a varios que sigo quejándose de que está OP. Y bueno, pues ya me ha quedado claro que la estrategia de Nintendo para colocar a un nuevo peleador siempre es ponerlo OP. Y ya con el tiempo le hace un buff o le hace un nerf. Ok, ya llegó Floormat. Ok, tenemos un Samus Eco. ¿Cómo se llama este? Creo que es este Fusion Samus. Floormat, alright. Good luck. And I'm trying to polish my Ken. So that's what I've been picking. I start with Ken and then when I get this off, I move onto another fighter. Haha. So one of the things that Ken has is that it has an incredible amount of moves. Lo que tiene Ken es que tiene un montón de movimientos, dependiendo de cómo marques. Se me hace uno de los personajes, no sé si técnicamente más complejos, pero más bien con una, ¿cómo se diría? Una gama de movimientos bastante amplia. Tiene la característica de que dependiendo de cómo marques el golpe y cómo mantengas el botón, son diferentes resultados. Y pues quiero ver qué opciones trae al juego. A mí se me figura que unos buenos combos de entrada. Pero bueno, ahorita estamos en Free for All y se trata de divertirse. Claro, hay que ganar, pero... ¡Oh! Tampoco es para tanto, ¿eh? Oh. ¡Oh! ¡Qué tonto! Neko, por cierto, ¿de dónde eres? ¿De dónde estás viendo este stream? Lo digo porque acabo de actualizar el texto de abajo. Y me estaba acordando que en los 3 años del stream, pues nos han visto de varios países.
Estaba tratando de poner las banderitas con emojis, pero por alguna razón no se imprimen en el stream. Ahí algo malo anda con el Windows. Que cuando se carga el texto de abajo, no sé por qué muestra texto en lugar del país. Pero nos han visto de Panamá, nos han visto de Chile, nos han visto de Inglaterra, nos han visto de Francia. Ah, de España, olvidé poner también ahí de España. De Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur. Este no se muere, ¿qué le pasa? Uy, uy, uy. Me alcanzó. ¡Ah! Se me dio el perro. Ok, ya se puso seria la cosa. Ahora sí, te lo ganaste, perro. Ya. Ya me tenías harto. Toma, perro. Ah, maldita sea, no le puedo conectar el puño. Ya me morí. Ah, no. Se me alcancé a colgar. Me he muerto un montón de veces por hacer el shoryuken en la orilla. Toma, perro. No, este cuate sí está perro con el Samus. Voy a tener que sacar al superpoderoso e infalible Mega Man. ¡Sáquese que! Según yo, debería de haber ítems, pero no han aparecido. ¡Ah! ¿Por qué no salió con fuego? ¡No! ¡No, el corazón no! No, vete a la verga. No, ya. Si tenía alguna posibilidad, se fue con ese corazón. Y luego con ese rayo. ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Ay, ay, ay! ¡No me voy a pegar! ¡No me voy a pegar! Ya está. Uy, uy, uy. ¡Ay! Qué humillante. ¿De casa de Crashini? ¿Cómo que de casa de Crashini? Ah, están en casa de Crashini. Okay. Pues ahora sí se lo ganó. Y ahora nos vamos a ir con el poderosísimo Mega Man. Ni siquiera carga de tan poderoso que es. Oh, también fue a cambiar. Ok. Yo, it's me, Crashini, hola. Hola, Crashini. No sé en estos momentos si cuentas con un Switch o no. Tanto andas ahí metiéndole y deshaciéndole que ya no sé. Freddy Smalls. Por fin me salió bien el audio de la primera, pero ahora lo que se me olvidó, Crashini, como es de costumbre, siempre algo se me va. Fue el título del stream. Pero en mi defensa, esta vez lo había hecho todo bien. Pero por algún bug extraño de Windows, donde la ventana del Switch para capturarla estaba fuera del área de la pantalla y no la podía traer, entonces reinicié. Y cuando reinicié, se perdió el cochino este. No sé por qué no se grabó los datos del stream y se volvieron a poner los de hace 6 meses por alguna razón. Ya ni modo. No se puede tener toda nuestra vida. ¡Ay! ¡Ah! Este perro ya me hartó. ¡Ay, qué pendejo! Pensé que la mina estaba un poquito más para allá.
No. Have to improve my spike. Tengo que mejorar mi spike. Solo me funciona con novatos. Con personas que... Si tienen mejor juego aéreo... ¡Ay! Nunca me sale. Muérete, perro. Allá. ¡Ah! Se desapareció el martillo. La estrategia era agarrarlo ahorita. Pues este cuate también está perro. Mi Mega Man no es suficiente. Que de hecho casi nunca peleó con buenos Kinky Rolls. Este cuate definitivamente se rifa. No sé si es el mismo del stream. ¡Oh! ¡Ah, qué menso! Ahí tenía otra para darle. ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Ay! Está bien perro su panzazo. No, ya me morí. Ay, pensé que sí iba a llegar arriba, qué güey. A mí me sacó un Kinky Roll del torneo de Smash. Ah, te metiste al torneo, siempre es el audio, el título y antes que dejabas el ranking abierto. Sí. El ranking siempre se me quedaba en el maldito stream, pero como no estoy cambiando de ventana, realmente no hay razón para estarlo monitoreando. No, está perro este Kinky Roll, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba en el stream del lunes. También hubo un Kinky Roll que estaba ahí, castrozón. Pero no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Ahora vamos a ver con Princesa Zelda. Esperemos que no sea muy buena. Cuando lo que tiene Zelda es su Reflection, es increíblemente rápido. Y le gana a la velocidad de Mega Man de recuperarse de su propio ataque. Y creo que lo sabe. ¡Ah! Yo quería hacer balitas. No salieron. Sorpresa. Ay, no alcanza. Demonios. ¡Ay! Ahora sí. ¡Ay, fallé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no le hice mucho! Creo que más bien me fue peor. Toma, tu Shoryuken. Dosis de Shoryuken. ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Ay, bendito lag! Me ayudó. Bueno, la verdad es que no me gusta el lag, pero pues, en este caso me ayudó. ¡Ay, la bomba! De eso estoy hablando. No, me leyó. ¿Para cuándo tu stream de Smash 3DS? Ah, pues justamente ahorita estoy viendo. Como que me estoy. Bueno, es que en algún momento tengo que hacer un stream. O un video explicando cómo ha sido mi setup del stream durante los 3 años. Me he mudado 4 veces en esos 3 años. Y entre esas mudanzas también he aprovechado para cambiar el equipo de cómputo y diferentes cosas.
Y ahorita justamente estoy usando Windows. Compré una, me deshice de una Mac con la que siempre, casi siempre estuve haciendo el stream. Pero me estoy arrepintiendo. Es más poderosa, pero me cuesta más trabajo hacerle mejoras al stream en Windows. ¡Ay! Juejo, juejo, camarachi, hola. Y bueno, les estaba diciendo eso. Se me olvidó por qué les estaba diciendo esto. Ah, porque justamente ahorita estaba dándole clic a las aplicaciones. Y dije, bueno, pues si ya no se va a abrir la estúpida aplicación del Switch para capturar, pues abro la del 2DS. Y bueno, lo digo por 2DS porque tengo un 2DS. Y hago el streaming en el 2DS. Pero. ¡Sí, la maté! y ya no funciona. Ya no abre en Windows la cochinada. Entonces, como ya no abre en Windows, dije, se supone que Windows es un sistema operativo hecho. Siempre, siempre me lo han vendido los que defienden Windows. Es que es un sistema operativo que tiene compatibilidad para atrás. O que es decir, que puedes correr aplicaciones 10 años, con 10 años de edad y siguen funcionando. Y pues no es cierto. Es verdad, siempre y cuando el desarrollador siga activo, pero pues de todas maneras lo mismo pasa en el ecosistema de Mac. Los desarrolladores que dejan una aplicación obsoleta, pues a lo mejor tiene suerte de que funcione, a lo mejor no. Pero el sistema operativo va avanzando y ahorita resulta que ya no funciona la aplicación. Entonces, no sé qué va a pasar con ese stream. Y de todas maneras, en algún momento de este año tenía pensado hacer el RIP. RIP al stream, al 2DS, al 3DS y jugarlo antes de que a lo mejor Nintendo anuncia pues ya la red se va. F a los streams de 3DS. Pues sí, de hecho ya no he hecho, pero sí estaría bueno hacer uno de despedida. Aunque realmente no sé cuántas personas tengan ahorita. O sea, que estén en el stream. La mayoría, muchas, algunas personas ya se pasaron a Switch. Algunas personas ya ni siquiera están en el stream. Pero sí estaría padre hacer unas últimas peleitas. Sobre todo para ver cómo está la manejabilidad, que ha de estar toda rara. Sí, grábalo con teléfono, sí. ALB, ¿no? No, así debe de. Ese sí lo puedo hacer en una computadorcita que tengo, donde sí estoy seguro que corre la aplicación. Definitivamente aquí, quién sabe que ahora Windows. Ya había hecho el stream en algún momento con Windows. Y pues sacan tantas actualizaciones diario. Es más, ni te dejan trabajar, estás haciendo algo y. Oye, ya tengo que actualizar. Ok, ya regresas y otra vez. Oye, ¿qué crees que pues esa actualización no salió chida y otra vez tengo que actualizar? Y dices, güey, ¿cuándo voy a trabajar? Oh, ya llegó alguien. Llegó Brandoni. Brandoni. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con Ike. También he estado practicando con Ike. Creo que mi Ike es mejor que mi Ken. Así lo. Bueno, ¿cómo ponerlo en términos menos ególatras, ¿no? Está menos peor que mi Ken. Se siente súper lento el Smash 3DS. Sí, es lo que pasa, que el Smash 3DS se siente súper lento. Lleva un ritmo completamente distinto que este. En este te la tienes que saber. Ahí viene un hero. Un hero que era el título del stream. Pero, como siempre, la cajeteo en algo. Y esta vez la cajeteé en el título del stream. Que quedó algo ahí que ya ni siquiera sé qué dice. Utilizo el Google Translate para ponerlas, ¡Ay, perro! Desafortunadamente voy a tener que aprender a golpes cómo pelean los cuatro heroes. No sé si son iguales, no sé qué chingados. Pero lo voy a aprender a golpes porque no pienso pues no lo voy a comprar. Siento que mi apuesta en no comprar el paquete de todos los personajes, a pesar de que soy muy fan de este juego, siento que mi apuesta de no gastarme
en el paquete que trae a todos, me ha sido beneficiosa. El Joker está muy padre, pero yo no jugaría con él. Y sí me gustó mucho su escenario, me gustó mucho su victoria, que hasta se le hicieron muy muy especial. Está muy muy chida. Pero pues no voy a pagar. Ya los que me ganan me dan la oportunidad de ver eso. Y este Hero, pues realmente yo no soy muy fan de la franquicia y aparte ya lo odio por lo castroso que es. Yo estoy muy contento con que hayan agregado a Ken y que fue gratis. Y estoy muy contento con que la Piranha Plant fue gratis, pero realmente no la juego. O sea, de hecho, estaba seguro que si se me olvidaba descargarla, no la hubiera hecho, ya ni modo, ¿no? Por güey. ¡Ah! Casi me da la bomba. Este juego tal vez no lo noten, pero está lleno de... No de input delay. Pero el juego se alentó demasiado para poder estar en sincronía. Está muy lento la mecánica. No sé si lo puedan ver, por ejemplo, en los segundos que transcurren arriba a la derecha con los segundos reales que transcurren abajo a la izquierda. Bueno, realmente no sé si lo esté acortando, cómo lo esté manejando el juego, si lo está acortando o qué. Pero siento la dinámica bastante lenta. ¡Ay! ¿Qué trae ese cabrón ahí? ¿Quién sabe qué era eso? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! A ver, vamos a ver qué tan lento está el tiempo, si es que tengo razón. A ver, vamos a ver cuánto dura un minuto. 4:10 a las 35:08. A ver si es que aguantamos otro minuto. ¡Ay! Casi me caigo. A ver si me acuerdo. ¡Ay, me caí! A mí me sale que el título es Hero What. Ah, qué chido, entonces no la regué. Pues a mí me sale que el título, bueno, a mí me sale en el dashboard que del en donde programas el stream. A mí me sale que es un mensaje de hace 6 meses. Pues quién sabe. Pero mira, mientras a ti te aparezca que dice Hero What, entonces sí salió lo que yo quería. Ah, ya sé qué pasó. Es bueno saberlo. Eso quiere decir que saqué un perfect en el stream hoy. Ya decidí, ya que nada más me está escuchando, creo que... Ostras el DLC. Ya que nada más me están escuchando un par de personas, ya decidí que voy a hacer el stream más seguido. La razón principal, y por eso les estaba hablando de que... ¿Cuál es mi setup? La razón principal por la que no había hecho el stream... Aunque sí, estoy muy ocupado en el trabajo, pero... O sea, el stream es una hora, ¿no? O sea, tampoco es para tanto. Y sí sigo jugando Smash. Es que... ¡Ay, güey! ¡Dios mío, este perro! ¡Ay, güey! ¡Ah, pinche... ¡Mamón! ¡Toma, perro! ¡A ver! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué pendejo! Ahí estaba mi oportunidad de matarlo y la perdí. Ah, sí, que la razón por la que cuesta trabajo hacer el stream es conectar todo. La verdad es que abrir la computadora. La computadora la utilizo en la sala. Y la verdad sí me duele el codo comprar la maldita tarjeta de captura para hacer 1080p. Sí, es más cómodo jugar en la sala. Pero, nada, se me hace mucho. Ya me gasté presupuesto en la tarjeta de cabo. O sea, en que el Switch directamente me dé la salida de video para capturarla. Y ya me volví a morir por andar platicando. Ok. La verdad estuvo muy fea esa pelea, muy lento. Y ya no vi cuándo terminó la maldita pelea.
No vi cuánto duró. Era a ver cuánto había pasado un minuto. Pero estuvo como muy lenta. Ya me aburrí. Vamos a 1v1s. ¿Qué dijo? ¿Ya vieron? Entonces sí estoy teniendo. Esa es una de las desventajas de que estoy haciendo el stream en este setup que no es en la sala. Déjenme desconectar algunos dispositivos Wi-Fi para mejorar la calidad de la conexión. Oye, pero está padre ahí que en Quick Play te diga sácate a la chingada, tienes una mala conexión. Por aquí tenía otro con él. A ver. La computadora está en Ethernet. Acabo de desconectar el mouse que estaba en alámbrico. Apagué un teclado Bluetooth. Vamos a intentar otra vez. A lo mejor tengo que salirme. Ay, como si eso fuera a hacer alguna diferencia. A ver. No, pues sí me está diciendo, sácate de aquí, perro. A ver, entonces, ¿a poco en Battle Arena sí puedo hacer una arena? Create Arena. No, pues sí voy a tener que poner la tarjeta de captura si he de hacer stream en Quick Play. Ni modo, nos regresamos a... Nos regresamos a un Free For All. O me puedo meter a una arena de alguien más. Nah, porque me van a sacar. Van a ver qué pasa. Team Battle. Vamos a meternos a una de 1v1. Lo que sea. A ver, aquí nada más hay dos. O sea que el tiempo de espera debería ser bajo. A ver si no la riego con las reglas, porque luego dicen, ah, es que si no pones tal cosa te saco. ¿A poco ya puedes cambiar de personaje sin salirte del queue? Ah, no, si te saca. Fue mi imaginación. Alright. It actually took me a lot of time to set up the stream. De hecho, me tomó un montón de tiempo poner el stream hoy. Se supone que lo iba a hacer como a las 7. Y por querer actualizar lo que dice abajo, por querer poner unas banderitas que ya ni se vieron. El cochino cochino Windows no las muestra. Tanto trabajo que me costó ponerlas. Luego que tuve que reiniciar y luego... me llevé 2 horas poniendo el stream. Y eso que ya estaba... instalado físicamente, pero bueno, es la mejora, es 2 horas que invertí para hacerlo un poquito mejor, entonces es constructivismo puro. Miren, ahí está el Discord Erin número 7088. ¿Qué significará GLH? Good luck, have fun. Ok. Sí, porque luego es si no escoges Omega, sácate. Ok, vamos a ver si me dejan jugar. ¿Me van a correr? Creo que me van a correr. Yo le voy a dar ok. Sí, el stream lo estoy haciendo en OBS. Pero la información esa de abajo y todo eso es una página, es HTML y JavaScript. Entonces, de hecho, es una página que abro en el navegador. Bueno, en el OBS le puedes decir que abra una página de navegador. Pero es una página de un navegador y se ven esas letras y todo eso. La razón por la que no se muestra es porque la tipografía... O sea, la que tiene Windows, la tipografía es o sea, las banderitas son los emojis de las banderitas.
Y en mi tableta donde lo estaba haciendo sí se ve. Y luego en Linux sí se ve. Pero cuando lo estaba tratando de insertar, ya me sospechaba que algo andaba mal porque desde que las busqué en un navegador, no se mostraban. Y luego busqué que la fuente que tienes que utilizar en Windows para que se vean los emojis es CGUE, se llama CGUE. Y escogí la CGUE para interfaz de usuario, porque de hecho la letra esta que se ve abajo es distinta a las de los otros streams. CGUE UI emoji. Y sí muestra los emojis, por ejemplo, las sonrisas y la caquita, por ejemplo, ¿no? Pero no sé por qué las banderas que dicen que no, que esas no, que dice su mamá que siempre no. Entonces, se me hace una jalada porque son parte del mismo pues del mismo concepto de los emojis, ¿no? Dije, bueno, ya lo voy a dejar así porque de todas maneras ponerlo en el archivo me cuesta un trabajo también por el Windows que no lo soporta, la terminal de Windows no soporta los emojis y me costó un trabajo sacarlo de Windows para pasarlo a otra computadora y editarlo. Y es precisamente de lo que estaba diciendo al principio del stream que creo que me arrepentí en mi setup actual usar Windows para hacer el stream. Pero pues la decisión ya está tomada. Habrá que encontrar, como siempre en Windows, la solución a todo es reiniciar o convivir con el problema. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, tengo otra vida todavía! ¡Sáquese! ¡Toma eso, perra! Qué buena manera de matar al personaje porque creo que no conoce muy bien a Mega Man y le agarró por sorpresa esa muerte que le di al final. Es una muerte con Mega Man muy básica. Le anulé su golpecito, luego lo volvió a empujar a la orilla, con eso lo sacas y tampoco se ve, también se ve que no conocía al Spike. Le debió haber dolido definitivamente. Y pues me tocó disfrutarlo porque a mí también me toca que me den una paliza con algunos golpes y que por qué se volvió a formar. ¿O revancha o qué? Oh, ya llegó alguien más. Ok. Híjole, va la revancha. Por andar de hocicón. Andar de hocicón. Bueno, yo creo que con esta pelea me retiro. Ya fue suficiente. Invertí muchísimo más tiempo de lo que debía en el stream por configurarlo. Si es que vamos a ganar, vamos a despedirnos con una victoria. Ay, me dolió. Sí, definitivamente lo que tiene esta palutena es que no está familiarizada con Mega Man. Se ve que es castrozón. O castrozona. Pero para mi buena suerte no conoce mucho a Mega Man. Y por lo tanto vamos a intentar un Shoryuken. Sí. Era bastante obvio. Me encanta ese limón. Se me figura que los peleadores contra Mega Man se les ha de hacer tan odioso como la resortera del Villager. Porque a mí me caga la resortera del Villager.
Okay. Es hora de terminar este juego. ¡Ay, ay, ay! ¡Shoryuken! ¡Ah! Pensé que iba a entrarle completito. No, no se pudo. No sonó el Super Shoryuken cuando está bien conectado. ¡Ay! 160 de daño. ¡Muere! Voy a pagar mis pecados. ¡Ay! Por matar tan gacho a Palutena en la pelea anterior. ¡Ay! ¿Por qué salió para allá? ¡Ay! Por fin. ¡Ay! Ah, se suponía que era un smash para abajo. Este. Ay, no me salió el Shoryuken. Ay, me morí. Me morí. Me morí. Ya estuvo, ¿no? Oh, ese golpe no lo conocía. Me agarró por sorpresa. Ah, casi le conecto el Shoryuken. ¡Ah, no! Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Déjame ganar. ¡Yes! ¡Ja, ja! Uf. Ay, qué buen juego. Qué bueno. Me dan ganas de quedarme. Vamos a ver hasta cuándo me sacan. Sensei. Ah, no, pero ese es, pensé que era Senpai. Vamos a ver hasta dónde aguanto. Córrele. Ah, tenía que ser este giro. Vamos a ver qué tan bueno es un hero de 2 días contra un Mega Man de 3 años. Bueno, no sé, desde que salió el Smash 2. ¡Ay! Este no está tan güey. Mejor me callo y me concentro. Y hay que tener cuidadito. Ah, qué güey. Igual y si regreso. Ah, no, pensé que tenía el salto. ¿Tendrá reflex este cuate? ¿Qué está haciendo? ¡Sáquese! Pues yo pensé que iba a ser un poquito más novatón, pero sí me está agarrando por sorpresa.
Uy. Y eso que ayer que estuve jugando, sí vi que tiene unos ataques bien jalados, bien pasados de lanza. Ese. Ah, se cayó. No sé qué pasó ahí. Se me hace que es falta de conocimiento del personaje. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Oh. Ese espadazo está bueno, ¿eh? Yo tenía 89 de daño. Bueno, más bien ya después de que me pegó. Ay, ay. Ah, casi le doy un Shoryuken. Ahí era el Shoryuken. Ah, no salió. Era para el otro lado, soquete. Ok, ya. Muerte normal. Si no es que me gana. Si no me apuro. Yes. Perdón por matarlo sin tanta emoción. Pero estoy jugando para ganar. A ver si aguanto la ronda de los que están en la fila. ¿100 knockouts? ¿Qué pedo? O sea que ya llevan rato jugando estos cabrones. 100 knockouts, vete a la chingada. Este güey llega. A ver. Si los matches son de 3, ¿no? ¿O de cuántos eran los? ¿De cuánto es el match? Tres. Vete a la verga. Este cuate lleva fácil 40 matches en ahorita. O sea, ese güey lleva todo el día jugando. No fue a la escuela o no fue a trabajar o no sé qué chingados. A ver, si son. Si se aventó, vamos a decir. Vamos a decir que los ganó todos, ¿no? En todos hizo 3 knockouts. Entonces lleva 33 peleas. Mínimo él, ¿no? Bueno, sí. 33 peleas. Vamos a decir que en promedio tendrían 3 minutos. No, pues lleva 1 hora y media jugando. Como mínimo. Pero yo le calculo así, no sé, unas 4. Bueno, unas entre 2 y 3. Que ¡Uy! Hace falta competencia, Crashini. ¡Ay! ¡Se me dio! ¡Que no! Ya estaba muerto, de hecho, pero me salvó. Y ahora estoy en modo race. ¡Ah, qué pendejo! Pensé que tenía salto. Creo que sí regresaba si esquivaba. Ah, no lo solté tantito antes.
Ajá. Así era. Muérete. Ahí está, ahí está. Aquí está la victoria. Ah, falló. Ay, ¿qué es eso? Shoryuken. Ah, falló. ¡Qué pin! Ahí estaba el Shoryuken. No sé por qué no. No sé por qué no. No sé por qué no funcionó. No, falló. Me va a dar mucho coraje si me gana. Ok. Ya estuvo bueno, ¿no? Murió. Eso es todo. Eso es todo. Jaja, qué excéntrico. Qué chingón estuvo eso. Por esquivar. Pobre Pac-Man. Por esquivar mi Xboxer, tuvo que redirigir su esa madre que sigue, que come. La redirigió para abajo. Y se vio obligado a brincar y utilizar el tercer salto. Y fue la oportunidad perfecta para aplicar un Spike con toda la calma del mundo. Ahorita después de mi turno. ¿Qué onda, Eccentric? Ya estoy a punto de acabar, pero sí. Cuando vuelva a hacer el torneo. Cuando vuelvo a hacer el torneo, cuando vuelvo a hacer stream, ¿de dónde es este torneo? Eccentric nos está hablando de Mixer en el chat, perdón que no te conteste, pero pues tengo las manos aquí pateando traseros, o bueno, más bien ahorita en esta ocasión en particular me están pateando el trasero. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Ya maté a un hero en esta línea, en la fila de la arena que está ahorita. Entonces, pues, me voy a llevar el segundo. Esa es mi expectativa. Sí, a este cuate creo que le falta más, más experiencia. Bueno, aún así me está dando buenos golpes, pero se ve que afortunadamente no conoce bien los movimientos. Yo tampoco conozco muy bien lo que hace el Hero, así es que pues, está más o menos. Por eso está como floja la pelea. Hay muchos misses precisamente porque no sabemos qué vaya a pasar con los movimientos. Ahorita en línea, estás haciendo un torneo en línea, qué bien. Me imagino en Challenge. Me imagino también que es un torneo de Smash. Se cayó, se cayó.
Ah, por fin me mató. ¡No! No te pases de... Pensé que me iba a matar. De hecho, ayer lo que yo pensaba del giro era, pensé que eran Miss, pensé que eran personalizados y dije, ah, cómo me chocan los Miss. En particular no me gustan mucho los Miss porque, dices, güey, no conozco los movimientos de todo. Y encima quieres que me aprenda los movimientos de tu personaje en particular. Digo, pues si el chiste es Free For All no me molesta, pero cuando son peleas, justamente ayer me pasó porque estaba en Quick Play, en uno contra uno, y pues quería ir por peleas de verdad, y dije, ay, otra vez puros customs. Pero no, resulta que es un nuevo personaje. Y miren, ya se recuperó este perro, ¿eh? Si no me pongo trucha, me voy a apurar a matarlo. Y se acabó. Se acabó con un bellísimo Shoryuken. Creo que con esto termino toda la ronda de los peleadores que estaban en esta sala. Si ya se repiten, pues ya, hasta aquí llegamos. Sí, ya se repitieron. Bueno, me divertí bastante. Ya son las 10 aquí en el Pacífico, en la zona horaria del Pacífico. Así es que, pues ahí la ven. Espero que les haya gustado estas peleas. A mí en particular me gustó mucho ese fin que tuvo la pelea con el Pac-Man. Y bueno, pues que tengan bonita noche.